Señor, abre mis labios. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges al mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Señor, yo sé que en la mañana dura de este mundo tu diestra generosa hizo la luz antes que toda cosa, porque cuando tuviera su figura, yo sé que te refleja la segura, vine inmortal de lirio y de la rosa, mejor que la embriagada y temerosa, música de los vientos de la altura. Por eso te celebro nuevamente en tu río, pensar exacto a la y en la ribera sin temblor del río. Por eso yo te adoro, no inquieto, y por eso, Señor, en tu dolor mío, para llegar hasta ti se hizo soneto. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia, y de noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Dios.
oraciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta, aunque te ríen como hierba los malvados.
admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Señor, bueno nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho. Has sacado una alabanza contra tus enemigos, bendecid a los que os persiguen, no maldigáis, alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir entre vosotros, sin apetecer grandezas, atraídos más bien por lo humilde. Tu lengua clamará a mis labios, Señor, cuando salmodie para ti. Alabaré mis labios, Señor, cuando salmodie para ti. Mi lengua recitará tu auxilio, cuando salmodie para ti. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Guía nuestros pasos, Dios nos verá en el camino de la paz. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y bendito a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde el antiguo, por boca de sus santos profetas.
Celebremos la sabiduría y la bondad de Cristo, que ha querido ser amado y servido en los hermanos, especialmente en los que sufren, y supliquémosle insistentemente diciendo: Señor, acrecienta nuestro amor. Al recordar esta mañana tu santa resurrección, te pedimos, Señor, que extienda los beneficios de tu redención a todos los hombres. Señor, acrecienta nuestro amor. Que todo el día de hoy sepamos dar buen testimonio del nombre cristiano y ofrezcamos nuestra jornada como un culto espiritual agradable al Padre. Señor, acrecienta nuestro amor. Enséñanos, Señor, a descubrir tu imagen en todos los hombres y a saberte servir a ti en cada uno de ellos. Señor, acrecienta nuestro amor. Cristo, Señor nuestro, vid verdadera de la que nosotros somos sarmientos, haz que permanezcamos en ti y demos fruto abundante, para que con ello sea glorificado nuestro Padre que está en el cielo. Señor, acrecienta nuestro amor. Con la confianza que nos da nuestra fe, acudamos ahora al Padre diciendo, como Cristo nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Conserva en tu pueblo, Señor, el espíritu que animara a San Carlos Borromeo, obispo, para que tu iglesia se renueve siempre, cada vez más transformada en Cristo, presente ante los hombres una imagen auténtica de su Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino
permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Esta misa, presidida por el Venerable Cabildo Colegial de Canónigos de esta Basílica, de los sacerdotes que nos ayudan en el ministerio y también de los diáconos y las demás personas que colaboran para poderles atender a ustedes como peregrinos, ofrecemos esta Santa Misa en acción de gracias, en primer lugar, por todos los bienhechores vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Cabildo. En el Cabildo Colegial de Guadalupe hay una regla que dice así: que nosotros en este mes de noviembre debemos ofrecer oraciones y sacrificios, primero por los que han sido arzobispos de esta arquidiócesis de México, por quienes han sido abades o rectores, por los canónigos y capellanes difuntos de esta Basílica de Guadalupe, y hoy así lo ofrecemos. Lo ofrecemos también por todos los difuntos cuyos nombres están en estas listas que están depositados delante del altar. Ofrecemos también nuestra oración por nuestra hermana Areli Berenice Sandoval Camacho y su familia. Saludamos también con todo gusto a nuestros hermanos de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California se unen a nuestra oración ante la Santísima Virgen de Guadalupe. Ahora, delante del Señor, con toda humildad, con toda sencillez de corazón, vamos a pedir perdón de nuestros pecados. Hoy ofrecemos también nuestra oración, se me olvidaba, porque celebra su onomástico el muy ilustre señor canónigo, don Ángel Carlos Ruiz y Alvarado, que celebra su santo. Ahora, guardando silencio, pedimos perdón de nuestros pecados. Arrepentidos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Conserva, Señor, en tu pueblo
el espíritu que infundiste a San Carlos Borromeo, obispo, a fin de que tu iglesia, renovada sin cesar e identificándose cada vez más con tu Hijo, pueda mostrar al mundo el verdadero rostro de Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, yo les pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera, pues yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, pues Él mismo lo eligió. Y vuelvo a preguntarles, ¿acaso los judíos han tropezado para no volver a levantarse? De ninguna manera, puesto que su caída ha tenido como consecuencia que la salvación llegue a los paganos y esto provoque la emulación de los judíos. Ahora bien, si su caída ha sido riqueza para el mundo y su empobrecimiento ha sido riqueza para los paganos, ¿cuánto más lo será la plena aceptación de la fe por parte de todos los judíos? No quiero que ignoren, hermanos, el designio de Dios que se oculta en todo esto, para que no anden presumiendo. La ceguera de una parte del pueblo de Israel durará hasta que todos los paganos hayan aceptado la fe, y entonces todo el pueblo de Israel se salvará conforme a lo que dice la Escritura. Vendrá de Sion el libertador para alejar de Israel toda maldad y estableceré mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. De manera que, por lo que toca al Evangelio, los judíos son enemigos para el bien de ustedes, pero por lo que toca la elección de Dios, son muy amados de Él, en atención a los patriarcas, porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Palabra de Dios. El Señor jamás rechazará a su pueblo. Cumplir tus mandamientos. Cuando lleguen las horas de desgracia, no perderá el sosiego. El Señor jamás rechazará a su pueblo. Jamás rechazará Dios a su pueblo. Ni dejará los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. El Señor jamás rechazará a su pueblo.
bondad de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, Dios tiene su plan de salvación y sus designios de amor jamás serán frustrados. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Y Jesús, su Hijo, hecho uno de nosotros, no es ni solo para los judíos, ni solo para los no judíos, pues Él ha venido a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Él ha venido a reunir en un solo pueblo a los hijos que el pecado había dispersado. San Pablo nos ha hablado sobre la suerte de su pueblo Israel y la pena que le da su obstinación contra Cristo. Dos consideraciones suyas pueden llegar a sorprendernos. Por un lugar, afirma que aunque parezca que el rechazo de Cristo es afirmativo, llegará al fin la conversión de Israel. Entonces, dice el apóstol, todo Israel se salvará. Además, la caída de Israel puede considerarse providencial para los otros pueblos. Por haber caído ellos, la salvación ha pasado a los gentiles. Recordemos que según el libro de los Hechos de los Apóstoles, tuvieron que salir de Jerusalén y de Judea, y esa fue la ocasión para que anunciaran a los pueblos gentiles la buena noticia de Jesús. El que cada uno retome su camino de fe
no quedándose solo en la adoración a Dios, sino llegando a la unión con Él, redundará en beneficio de todos. Por eso el Señor nos llama, para que seamos cada uno de nosotros un signo creíble de su amor en el mundo que nos toca vivir. Todo aquel que vaya por caminos de maldad, de destrucción y de muerte, en lugar de contribuir a la salvación de sus hermanos, se estará convirtiendo en ocasión de escándalo y condenación para ellos. Por eso, mis hermanos, hemos de vivir nuestra fe con lealtad, sin hipocresías, pues el Señor no nos llamó para una vida de impureza y de pecado, sino para que la gracia, la vida y el Espíritu que proceden de Él estén con nosotros y guíen nuestros pasos por el camino del bien. El amor de Dios por nosotros es un amor eterno, un amor que no se acaba. Él jamás se olvida de nosotros, pues en Él no hay volubilidad como hay muchas veces en nosotros. Él nos ha llamado con santa llamada para que seamos suyos y para que permanezcamos con Él eternamente. Y aun cuando muchas veces nosotros hemos tomado los caminos equivocados, Él espera de nosotros la mejor de las respuestas, no tanto porque nos quiera únicamente de rodillas en su presencia, sino porque en realidad su palabra vaya cobrando vida en cada uno de nosotros. El Señor nos llama, es cierto, y nos llama a participar de los bienes eternos. Él nos ha sentado a su mesa para alimentarnos con su palabra, con el pan de la vida y con el amor fraterno. Él nos dio ejemplo del lugar que hemos de ocupar dentro de este tiempo de la distribución de la gracia hacia nosotros. Por eso nos dice, después de lavar los pies a sus discípulos, ¿verdad que es más importante el que está a la mesa que el que sirve? Pues yo he estado entre ustedes como el que sirve. Así pues, el que de ustedes quiera ser el primero, que se convierta en el último y en el servidor de todos. Mis hermanas y hermanos, ocupar el último lugar nos pone al servicio de los demás, convirtiéndonos para ellos en un signo de Cristo que salva a costa de la entrega de la propia vida. Solo así la Iglesia continuará la misión del Hijo de Dios, que no es otra cosa sino ser evangelio viviente del Padre, que se hace cercano de aquel que vive en sus angustias y esperanzas para caminar solidariamente con él hacia la casa del Padre. Si nosotros permanecemos fieles al Señor y fieles en el servicio al prójimo, cuando venga el dueño de la casa, nos hará sentar junto a él en su misma gloria, viéndonos honrados incluso ante los mismos espíritus celestes. Hoy el Señor nos ha convocado en este día para que participemos de la mesa en la que Él mismo es nuestro anfitrión, nuestro servidor y aún el banquete mismo. Él es para nosotros la buena noticia del amor del Padre. Él tomó la firme decisión de ir al encuentro de su Padre Dios, llevándonos consigo. Así, Él nos manifiesta que la salvación no es una cuestión egoísta, personalista, sino algo que se logra y se vive en comunidad, como un solo cuerpo que ha de llegar a donde está ya aquel que es nuestra cabeza. Jesús dirá a sus discípulos: era necesario que el Hijo del Hombre padeciera todo esto para entrar así en su gloria. Los que nos gloriamos en Cristo de tener a Dios por Padre, debemos ser aquellos que, convertidos en siervos del Evangelio, trabajemos intensamente, no para dar a conocer a Cristo, sino por hacerlo cercano a los demás con toda su entrega y con todo su poder salvador. Recordemos, mis hermanas y hermanos, que si nosotros, al anunciar el Evangelio, nos convertimos en unos hipócritas por no haberlo vivido como siervos vigilantes y fieles, en lugar de salvación,
seremos rechazados lejos del Señor, pues solo serán bienaventurados los que escuchen la palabra de Dios y la pongan en práctica. La intercesión de Santa María de Guadalupe, a quien venimos a saludar esta mañana, y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, nos alcancen la gracia de vivir plenamente unidos a Él, para que por medio de su Iglesia, que somos nosotros los bautizados, Él continúe su obra salvadora a través de nosotros, con todos los hermanos con quien nosotros nos encontremos. Así sea. Oremos ahora los unos por los otros al Señor, diciendo: escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Para que los cristianos manifestemos nuestra fe con nuestra conducta, oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Para que quienes no conocen a Dios sean iluminados por el Evangelio, oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Para que los torturados y despreciados se vean libres de sus sufrimientos, oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Para que nosotros vivamos siempre en la gracia del Señor, oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Para que el ejemplo de santidad con que el obispo San Carlos iluminó a la Iglesia sea también luz para los que celebramos hoy su memoria, oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Por nuestra hermana Areli Berenice Sandoval Camacho y familia, oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Por los radioescucha de ESNE, Radio El Sembrador de California, oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Para que el Señor siga bendiciendo al muy ilustre señor canónigo don Carlos Ruiz y Alvarado, que celebra su onomástico y le conceda abundantes gracias espirituales, oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Por todos los arzobispos, abades, canónigos y capellanes de coro difuntos, oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Escucha, Padre Santo, nuestra oración, y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hoy hemos orado. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Acepta el pan y sirve el pan, acepta vos con buen ser.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los dones que te presentamos sobre tu altar en la conmemoración de San Carlos Borromeo. Y así como quisiste que se distinguiera por el celo en su oficio pastoral y por los méritos de sus preclaras virtudes, haz que nosotros, por la eficacia de este sacrificio, abundemos en frutos de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo queremos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Carlos Borromeo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios está en el cielo y la tierra y en tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial por los señores arzobispos, abades, canónigos, capellanes de coro de este santuario. También a todos nuestros hermanos y hermanas contenidos en estas listas frente a tu altar. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Carlos Borromeo, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Transformado en la sangre.
Oremos. Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a San Carlos Borromeo fiel en su ministerio y fervoroso en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlos ahora a todos ustedes aquí presentes, quiero bendecir de un modo especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. También quiero bendecir a nuestros hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. Y por último, quiero bendecir las imágenes y objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz día y un buen regreso a sus hogares. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día.